Thank you.
Israel tuvo que ir a Egipto, ya que allí estaba la profecía de que ellos iban a estar esclavos por 400 años. Después de salir de Egipto, entonces caminaron por el desierto. El tiempo que ellos iban a estar transitando por el desierto iba a ser un tiempo relativamente corto, no más de 4 meses. Pero aconteció un asunto que fue muy desagradable y que hizo que el Señor tuviera que desarrollar una profecía que fue lo que hizo que el pueblo estuviera unos 40 años en el desierto. Y eso es lo que nosotros llamamos los límites temporales caminero. En el libro de Números, en el capítulo 13, nosotros encontramos que el Señor habla a Moisés y le dice: mire, Moisés, yo sé que sus guerreros y que la gente que anda con usted, como ya les voy a entregar las tierras que he prometido darles, ustedes han pedido que enviemos unas personas para que reconozcan la tierra. Es así que saque 12 hombres, los cuales vamos a enviar, uno por cada tribu. Es así que Moisés se estipula 12 exploradores que vayan y reconozcan la tierra. Esos exploradores entonces, uno por cada tribu, fueron. Dice en el verso 18 del capítulo 13, de la siguiente manera: Números capítulo 13, verso 18 en adelante. Observen cómo es la tierra y el pueblo que lo habita. Miren si es fuerte, si es débil, si es escaso o numeroso. Miren cómo son las ciudades. Miren si la ciudad es buena o mala. Miren cómo están las plazas, si están fortificadas o no. 20. Y cómo es el terreno, si es fuerte o estéril. Si hay árboles o no. Esfuércense y traigan de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos se fueron, los 12 espías, dice la Biblia, a la tierra desde el desierto de Sin hasta Reor, junto a la entrada de Hamad. Subieron al Negev, llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimaas, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Soán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí encontraron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y también granados e higos, y llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que allí encontraron los hijos de Israel. Listo, muy bien. Se fueron entonces. Moisés llama a los príncipes de cada tribu y dice: muchachos, vamos a ir a conquistar la tierra que no hayamos prometido. Esa tierra es de nosotros, así que vayamos y qué, y tomémosla. Pero a petición de ustedes, como ustedes quieren reconocer el terreno, qué tipo de tierra es, qué tipo de guerreros hay, cómo es el asunto, si hay algo o no, si hay algo o no, bueno, vayan y la reconozcan. Y vienen y me traen un informe. Y es así que los dos espías, siguiendo la dirección de Moisés, se fueron a mirar el terreno. Y entonces, este es el informe que ellos trajeron después de 40 días, el versículo 25. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y ante toda la congregación, porque iban a dar un informe a todo el pueblo, así como nosotros estuvimos dando informe de la tierra que estamos reconociendo. Y dice entonces que fueron y se presentaron, verso 26, a Moisés, Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. En el desierto de Parán, en Cádiz, les dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. Y también les contaron, primero dijeron: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente es verdad, fluye leche y miel. Y estos son los frutos, y les muestran tremendos frutos, y como la tierra es productiva. Perdón que me está llamando mi mamá, entonces voy a... Aquí hablo que hago un poco de tratamiento en esta llamada. Entonces, ellos van y miran la tierra y se dan que realmente es una tierra que es productiva. Y entonces dicen: pero, y esos pueblos a mí casi no me gustan, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes y son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac.
Amalek, habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y entonces Caleb empezó a mirar que cómo estaba haciendo el informe, animador o desanimador. El informe era un informe que estaba siendo negativo, porque ellos empezaron a concentrarse en qué, en los guerreros, ¿cierto? A decir, no, eso, sí, la tierra es muy bonita, pero mira, hay guerreros de esta estatura, hay guerreros del nombre, están los hijos de Aná, están yo no sé qué. Y empezaron a tomar un informe un poco desanimador. Y saben, hermanos, Caleb se dio cuenta de eso, y a mí me gusta mucho la vida de Caleb y la historia de él. Porque Caleb y Josué, que ahí nos van a presentar, fueron las únicas dos personas que en medio de más, que en medio de los 12, en medio de más de 1,000,000 de personas tuvieron, dice la Biblia, que tuvieron un espíritu diferente. ¿Qué espíritu tiene usted hoy? ¿Qué espíritu tiene usted en su desarrollo espiritual? Si usted fuera uno de esos espías que se le llaman y que se le pida que usted haga una labor, ¿qué tipo de informe estaría dando usted? Si se le pidiera a usted hoy, así como entre comillas corremos a nuestros hermanos, es decir, un informe, ¿cuál sería un informe suyo? Si nosotros sacáramos un tiempo, un espacio para escucharlos a todos, vamos a escuchar a los hermanos, denos informe. Y usted ven aquí, denos informe de su culto familiar, ¿cómo hace su culto familiar? Denos informe de los estudios públicos que usted está dando, ¿cuántos estudios públicos está dando usted? Denos un informe de su mayordomía, ¿cómo está usted desarrollando sus dones, sus talentos, sus recursos? Infórmenos. Ese informe, al escucharlos, la iglesia sería un informe que los animaría y que dijera, yo quiero ser como él, uy, qué bueno, uy, qué bendición. O sería un informe que al contrario nos desanimaría. ¿Cuál sería su informe? Aquí están dando un informe y tal vez se dan cuenta y se ve. Le da ese sello, porque en ese informe, detrás de ese informe, lo único que está es el espíritu del diablo, lo único que está es el espíritu de duda. Yo les digo, yo se lo voy a entregar, porque ya no me han prometido. Pero ellos vienen y dicen, ah, sí, la tierra es espectacular, pero hay gigantes, pero están los hijos de Anak, y más adelante, ¿saben qué van a decir? Miren, tienen unas murallas que suben hasta el cielo. Y para ellos, para esos gigantes, nosotros éramos como langostas, éramos como nada. Y empiezan a dar esos peros, esos toques de duda, como acostumbran algunos de nuestros hermanos. En vez de animar, lo que hacen es dar toques inciertos de trompeta y empiezan a desanimar al pueblo. Y saben que es lo peor, y que a mí me pone muy triste, que dentro de ese informe tuvieron mayor repercusión los negativos que los positivos. Y de acuerdo a ese informe que escucharon de la tierra, fue lo que hizo que el pueblo entrara en desgracia y que les tocara caminar por el desierto 40 años. Por un mal informe. Y porque los otros se dejaron copiar de la incredulidad. Porque es más fácil ser incrédulo que tener fe. ¿Sí? Es más fácil no creer. Y es más fácil no avanzar. Y es más fácil destruir que construir. ¿Sí? Destruir es muy sencillo. Hablar mal es muy sencillo, pero construir, entretejer, edificar. Hermanos, si no me creen, pregunten a los directores de sus departamentos que salieron de aquí si lo que ellos han hecho ha sido fácil, si es solo hablar y ya, para que ellos les cuenten cuánto han llorado, cuánto han alegado, cuánto han discutido, cuánto les ha costado. Solo desarrollar un departamento. Ahí está. Estamos hablando de conquistar todo un terreno de Dios. Dice la Biblia que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. Y yo alcanzo como a percibir ese espíritu que tiene Caleb. Los calló a todos y le dijo a Moisés, Moisés, vamos, subamos, tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podemos más que ellos. Porque Caleb había comprendido que Dios era el que había prometido esa tierra, que Jehová era el que había hablado. Hermanos, y cuando el Señor habla, ¿quién se le va a poner frente al Señor? Pero solo Caleb y Josué tenían ese espíritu. Ellos anhelaban. Además, cuando el Señor hubiera mandado solo a Caleb, ¿sabe qué hubiera hecho Caleb? Que hubiera ido solo a tomar esa ciudad. Porque ese era el espíritu que él tenía. Porque él sabía y comprendía, hermanos, que la batalla no es de los valientes,
y que la carrera no es de los ligeros, sino de que Dios tenga misericordia. Y si Dios había tenido misericordia con ellos, mire, ¿saben qué otra cosa estaba olvidando el pueblo de Israel? Estaba olvidando que el Señor ya los había sacado de Egipto, de una tierra de esclavitud. ¿Saben qué habían olvidado? Habían olvidado que el Señor les estaba acompañando por el desierto. Habían olvidado que la nube los estaba guiando, que la noche el Señor los estaba cuidando. Habían olvidado que habían cruzado el mar como por tierra seca y como por una calle pavimentada. Habían olvidado las misericordias y las bondades de Dios, que habían entrado en el último momento de la incredulidad. Y no estaban olvidando que los otros avanzaron. Y eso fue lo que hizo que Caleb se llenara de una profunda tristeza. Subamos, está diciendo él, y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él le dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, y es que ¿quién les está diciendo a ellos que la batalla era de ellos? ¿Quién les está diciendo que ellos tenían que pelear? Hay unos pasajes en la Biblia donde usted va a ver al Señor tirando piedras desde el cielo y destruyendo pueblos enemigos para entrar. Usted no va a ver haciendo que llueva para que el terreno donde hay unos carros fortificados, el terreno está desprotegido, exista pantano para que esos caballos no puedan seguir avanzando. Usted va a ver a Jehová los ejércitos peleando las batallas del pueblo de Israel. Ese quien les está diciendo que les pidas que la batalla era de ellos. La batalla es de Jehová, hermanos. Nuestras batallas las pelea Dios por nosotros y las pelea con nosotros. No es que nosotros tengamos que ir solos a la batalla. El Señor ha prometido que Él estaba a nuestro lado como gigante poderoso para hacer frente, hermanos, a nuestras batallas. ¿Quién dijo que es que era usted? Es el Señor que hace esas cosas en usted y que quiere pelear para que usted obtenga esas victorias. No podemos, porque es más fuerte que nosotros. El verso 32 dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella, gente grande, gigantes. También vimos aquí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Y yo también, un informe tan aterrador. Ahí va un informe de eso, y yo no voy tampoco. ¿Sí? Porque la tierra se traga sus moradas, como diciendo, miren, salieron todos son gigantes, y nos vieron como langostas, como nada, y a nuestro parecer, dicen ellos, ¿cómo estaba la autoestima? Y a nuestro parecer éramos nada. Hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros precio, y es un precio de sangre. Así que ustedes para Dios son grandes guerreros, ustedes para Dios son un pueblo santo, son un real sacerdocio. Son un pueblo que Él adquirió para que ustedes sean los depositarios de esas bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios. Porque seamos mejores, más inteligentes, más buenos, más bonitos. No. Por su misericordia y por su gracia, Él quiere estar con nosotros y nos quiere acompañar y nos quiere guiar hasta el reino de los cielos. Así que nosotros no podemos ser un pueblo bajo una autoestima. ¿Y a quién es mejor que yo? Aquí nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales, todos tenemos la estatura de ser herederos del reino de los cielos. Todos hemos sido llamados a ser columna y baluarte allá en el reino de Dios. Se sabe, sigue dando ese informe en el capítulo 14. En la entrada, ustedes ven que el pueblo empieza a angustiarse, el pueblo empieza a gritar, el pueblo empieza a decir: busquemos una persona que nos devuelva a Egipto, hagamos los líderes y nos en el camino. Porque eso para allá está muy peligroso, está muy pesado, y Dios no dijo ninguna. Así que volvamos. ¿Saben qué hizo Caleb? Primero fue Moisés, en el verso 5 del capítulo 14. Dice que Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgando sus vestidos y dieron a toda la congregación de los hijos de Israel. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Moisés y Aarón se postraron
postrar para hablar al Señor. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Josué había rasgado su vestido, mostrando esa tristeza tan grande que había en ellos. Porque estaban desanimando, porque es que, hermanos, tratemos de entender el texto, y ahí van a entrar a la tierra prometida. Si ya las había entregado, pero por causa de un mal informe, de una mala actitud, la promesa no fue cumplida. Eso es muy importante. Por causa de unos pocos, o de los más, porque realmente eran 10 más que el otro de atrás, toda la congregación se desanimó, y eso lo olía a Moisés, lo olía a Aarón, lo olía a Calé, lo olía a Josué. En su corazón muy profundo, eso era tan profundo que había una manera de mostrarlo a todos los demás cantos. Si vieron que la madre suplicando al pueblo que Dios haya prometido y que Dios no es mentiroso, que si Dios promete, Dios hace, que si un hecho eso, Dios no está hecho. Dios es el único que puede decir cosas que no existan, pero cuando Él las habla, tienen que existir porque Él las habló. Sencillo, no es, va a llover, dale, llovió, aunque a mí entonces no llovía. Pero si el Dios lo verá dentro de ese día, porque no hace que exista, porque no es, porque es su palabra. Y si él dice, yo las entregué para ustedes, ya las dio. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es poseer lo que el Señor ya nos ha dado a pesar de nosotros. El Señor nos ha dado a ustedes también, nos ha dado el tema de los hijos. Nos ha dado una corona de vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple y llanamente avanzar, como el Señor ha dicho que avancemos. Y mira lo que sigue diciendo para ir terminando. Y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Y si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Y me encanta esta expresión de Caleb. Saben que ustedes ahí no ven mucho hablar a Josué, porque Josué parece que es más bien peleador. O sea, Josué es para las que sea. Josué le dice, para hacer aparición la gente, yo va como grandote, y él se le acercó, le segundó su espada y le dijo: ¿usted de nosotros o es de nosotros? Cuente a ver cómo es que es. Yo te digo, no más del ejército, no más como príncipe del ejército, la gente pues ese puesto lo que quiere el Señor. Ya, ese era Josué. Josué le decía, hay que hacer esto, y él decía, ya, para mañana es tarde. No hablaba mucho, ¿cierto? No era de palabra, ¿de qué? De hechos, ¿qué es lo que hay que hacer? Era un hombre de fe. Pero Caleb sí era un hombre más elocuente, aunque no quería decir que no tuviera mucha fe, por eso Caleb es el que está hablando y el que le está diciendo al pueblo, vamos. Y me gusta esa expresión, mire, la tierra es muy buena, realmente buena, y sabe, sí, es verdad, hay gigantes, pero mire, nos vamos a comer como pan caliente. ¿Sí? ¿Cómo es comer pan caliente? Yo he comido pan caliente, y yo bueno, ya fácil de comer. En otras palabras, lo que Caleb está diciendo, porque entonces dice, si el Señor se agradara de nosotros, mire, él ni siquiera está pensando tanta humildad, que él ni siquiera está diciendo, porque somos guerreros, porque tengo 40, soy fuerte y me sé todas las estrategias de guerra. Él está diciendo, si el Señor tiene misericordia, Él no lo va a entregar. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo también implícitamente? Es que Jehová ya no lo prometió. Ya no lo prometió. Y tienes el cuerpo de la verdad. Desafortunadamente, hermanos, ese que el amor de Caleb, ese deseo, no funcionó. Y el pueblo se desanimó. Y el Señor tuvo que castigar al pueblo. Y ustedes ya saben el castigo que el Señor les dio. Le dijo, primero le dijo, Moisés, quítese de ahí, yo elimino a todos los que se quejaron y me hago un nuevo pueblo para usted. Y pues ya Moisés intercedió por el pueblo, no, Señor, no voy a hacer eso, que van a decir las otras naciones.
naciones, usted lo sacó para matar, y bueno, y el Señor empezó ahí a interceder por el pueblo, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que intercedamos de una manera positiva. Y sabe, el Señor dice, listo, está bien, dice, pero mira, dice, no van a entrar, no voy a perdonar, no van a entrar. De 20 para arriba, todos quedarán en la iglesia. Son los que ellos dijeron que no iban a entrar, van a entrar. Sus niños pequeños, sus jóvenes, no es una excepción. Caleb, Josué, que vivieron un espíritu de fe, son los que van a ser que de nuestro saben, hermanos, Israel entró, bueno, vagó, después entró. En el libro de Josué, ustedes ven que el Señor le dice a Moisés, después de un pueblo muy complicado, no se frente a sus líderes, realmente. Moisés, por causa del pueblo, por la rebeldía, porque desesperado, y ustedes ya saben que golpeó la roca, yo le digo, por cuando te dejaste desesperado, no entrarás. Es un pasaje triste saber cómo estamos subiendo al monte sabiendo que no puede entrar, mirando a Canaán, transitamos, mirando. Es un pasaje muy triste. No pudo evitar. A veces el pueblo no le complica la vida a sus dirigentes, ¿no? Pero mire, el pasaje no termina ahí tan tristemente. El Señor entonces promete. Y le dice a Moisés, todos ellos iban a morir, pero Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, en vez de que iban a entrar a la vida. ¿Saben, hermanos? Pasaron 40 años. Ahorita ya Caleb tiene 80. Y ya se están repartiendo las ciudades. Pero se repartió ciudad, no es que ya la ciudad está desabundada, no es que ya están los guerreros. Pero ahorita ya Josué, que ve que Dios es tipo, empezó a entregar terrenos en Canaán. Era un terreno muy complicado, porque era una escarpa y había gigantes. Entonces Josué está mirando a quién. Y se le acerca con un hábito Caleb. Mire lo que le dice en el libro de Josué. En el capítulo 14, en el verso 9 al 12, es un texto fascinante. Josué 14, 9 en adelante. Entonces Moisés fue diciendo: ciertamente la tierra que puso tu pie será para ti y para tus hijos, como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová, mi Dios, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad y todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día. Acuérdate, ahí se queda, tú mismo escuchaste que los anaseos están allí. Y que hay ciudades grandes y son fuertes, pero si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová lo ha dicho. Y Josué entonces bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el cedeo hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Pero el nombre de Hebrón era antes que Yalar, que quiere decir tierra de gigantes, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra, era la última batalla de la. Y ahí está Caleb, recordando que allá era donde a él había tocado espiar, que Yalar, la tierra de los gigantes, y había recordado que el compañero con el que él había ido a supervisar era el que había desanimado a todos los otros. Y Josué se acerca a Josué y dice: José, acuérdese de la promesa que nos hizo el Señor, y acuérdese que el Señor mío que dio a entrar y que vino a esa ciudad. Así que le está demandando y diciéndole: esa ciudad es mía. Pero Caleb no está pidiendo lo fácil. Caleb está pidiendo que la tierra que desanimó a todos los otros, la tierra de los grandes,
Caleb dice lo mismo que dijo allá al principio: si quizá el Señor tiene misericordia, si quizá me sea fiel, voy a tomar esa ciudad. Llegar a la tierra de Gilad, quizá no era un Gilad, era muy complejo tomarlo. Pero usted debe saber que yo le saco de lo que le voy a tomar. Y sabe, la ciudad cambió de ser Gilad a ser la tierra de Caleb, puso su nombre. Porque Jehová había tenido misericordia de mis hermanos. Estamos concluyendo un nuevo año, año 2021, ya va a tener unos pocos meses. Estamos entrando en un nuevo año. ¿Cuál va a ser su informe? ¿Quiere seguir caminando 40 años por este deseo? Conoce los requerimientos, los requerimientos del Señor y lo van a asignar que Dios te ha dicho. Si le digo a José, José ponga el pie, eso es suyo. Ya, hermano, la bendición de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a quedar. Porque esto está muy duro, porque esto está muy complicado, que me trataron de mal, porque no sé qué. Bueno, tantas escuelas que van a tomar para dormir o preparar para dedicar a las cuales del Señor. Vamos a tomar aquí ya algo en la tierra de los gigantes, la tierra difícil. Pues sí, trabajar con el Señor no es fácil, eso es difícil, eso hay que sudar, eso hay que llorar, eso hay que lamentarse. Es que si fuera más hermano, el Señor le gusta lo fácil, Dios no lo va a poner. Pero si hubiera sido fácil, Jesús no iba a tener que venir a morir. Es fácil. El Señor le gusta lo complicado, lo difícil. Nos está llamando hermanos para que nos compartamos con él, para que nuestro informe sea un poco de seguridad, para que cuando le dedicamos a las personas que nos rodean, que si quizás el Señor tiene misericordia de nosotros, podemos obtener las promesas que nos ha hecho para nosotros. Las promesas son una realidad de nuestras vidas. Ya viene Jesús. Falta poco para decir, está esperando el Señor que el pueblo seguro que nosotros empezamos a trabajar para que su nombre sea seguro. ¿Será que por culpa suya vamos a cambiar los 40 años en este deseo? Pues la gente va a tener el espíritu de Caleb y de Josué. ¿A qué Dios se va a dar de nosotros? Va a decir, por acá tu Dios me hereda, ¿a qué Dios te hará de Dios en el deseo? Pero mi hijo Caleb, mi hijo Josué, van a tomar la ciudad porque tiene un espíritu de Caleb. Yo no sería que quedara su espíritu de Caleb. Bueno, sería que podemos avanzar por el camino del Señor. Él ya ha hecho todo para nosotros. Lo que se tenía que hacer de parte del cielo, ya está bien. Es lo que el Señor quiere, es que usted pueda tomar todas las promesas que Dios tiene para cada uno de ustedes. Quisiera preguntar en esta tarde: ¿habrá alguien que quiera tener el espíritu de Caleb, el espíritu de Josué, entregarse a las manos de Dios y decirle, Señor, si quizás tienes misericordia de mí, yo podría obtener esa suma? No hay alguien que quiera reclamar la bendición. Al Señor, oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un espíritu diferente y nuestro informe. Al momento que Dios lo requiera de nosotros, va a ser un informe positivo que honre y glorifique el nombre de Dios. Padre, bendito seas por siempre. Señor, hay una labor que realizar, una tierra que es fiel. Hay unos objetivos que hay que alcanzar, hay unas promesas que reclamar, hay mucho trabajo que hacer, pero si tú no estás con nosotros, nosotros no somos capaces. Si tú no te apiadas de nuestras vidas, Señor, vamos a morir en el desierto. Por eso, Dios, hoy te decimos: ten misericordia de nosotros, sálvanos, salva nuestra familia, salva nuestros seres queridos, danos un espíritu diferente. Queremos ser como Josué, un hombre de tierra, un hombre que era obediente a tu palabra. Queremos ser como Caleb, tener ese espíritu, Señor, que nos lleve a tener celo, porque las cosas de Dios sean cosas bien hechas, que te honren y que te glorifiquen. Perdónanos, que seguro te hemos fallado. Pero, Señor, queremos ser diferentes. Queremos honrar tu nombre y queremos glorificar. Dice mis hermanos que están a esta hora, Señor, aquí, reunidos. Ten misericordia de sus familias, bendice sus vidas, prospera sus negocios, que ellos puedan estar en tus manos, y que al momento en que les corresponda a cada uno de ellos dar su informe,
su informe puede hacer un informe que anime a otros y que te glorifique a ti, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias. Porque hoy hemos escuchado todas las cosas lindas que has hecho por nuestros hermanos. Y de seguro los hermanos que informaron fueron los más enriquecidos porque hicieron algo para ti en tu santa vida, Señor. Ahorita estamos lanzando una nueva propuesta. Bendice a esos líderes. Si repiten, si son otros, como sea, Señor, regálales tu Espíritu Santo. Y que si en algún momento tienen que envejecer, van a decir como Caleb, así como en los 40, así tengo la misma fortaleza de los 80. Que su fe no decaiga nunca, sino que siempre puedan ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Llévanos a casa con bien. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y Señor, rogamos que ahorita que entramos a esta junta administrativa, aún tu presencia sea con cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, apreciados hermanos, que hoy tomar asiento. Muchas gracias por su paciencia. Hoy nos tomamos una hora de más.